Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal anda? ¿Qué tal están? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Les habla Yoyo Fernández en Yoyo308 en Twitter, en otro vídeo tutorial aquí fantástico de los que yo suelo hacer más o menos. Y bueno, hoy me encuentro nuevamente en KDE Neon, no sé por qué le estoy tomando cariño a esta distribución Linux o Genio Linux, y hoy vengo a enseñaros de manera rápida, espero, a ver si consigo exprimir el tutorial para que me quede cortito, suavecito. ¿De qué voy a hablar hoy? Primero vamos a cerrar la terminal, vamos a minimizar aquí el simple screen recorder, vamos a abrir el Google Chrome. Aquí veis que tengo puesta una musiquita de incompetence.com. Música, royalty free music para tus proyectos en YouTube, para tus proyectos de podcast. Ya sabéis poder usar esta música dándole créditos a esta página siempre que uséis la música para un proyecto no comercial, para no lucrarse con ella. Esta página también admite que se use la música con fines comerciales, pero previo pago, porque todo el mundo tiene que vivir y todo el mundo tiene que comer. Ojo, no hagáis cosas malas en internet. Que no se debe, que luego vais al infierno digital, mucho cuidado. Bueno, hoy me preguntó alguien, esto me suena a mí del podcast del amigo Paco Estrada de Compilando Podcast. Bueno, que me enrollo. Me preguntaron en el tema podcast, cómo escuchar podcast en la distribución Linux o Genio Linux. Entonces yo le dije que para escuchar podcast no es necesario hacerlo exclusivamente desde el navegador web. También se puede hacer desde un programa que tenga que gestione, ¿no? Desde un reproductor que gestione también el tema podcast. En realidad casi cualquier programa que admita volcador RAR se puede usar para el tema este de escuchar podcast. Yo hace ya tiempo, hace un año y algo creo, recordar, hablé del VLC para escuchar podcast. Aquí está, ¿no? Cómo agregar y escuchar un podcast de reproductor multimedia VLC. Aquí explicaba todos los pasos con un sencillo vídeo, como yo suelo hacerlos. Muy bonito, me gusta. Pero ahora vamos a ver cómo hacerlo desde el reproductor Clementine, porque es un reproductor bastante bonito, QT5, no sé, no, QT4, no todavía, no sé si ha saltado QT5, pero bueno, es un reproductor bastante cuco, bastante bonito de ver, sobre todo en QT, se ve mucho mejor que en GTK, y también admite entre todos los servicios de internet que admite, como estáis viendo aquí en la larga lista, si os vais aquí a la opción internet, admite podcast. Aquí lo tengo subrayado en azul. Herramientas, se va a herramientas, preferencias. Verificamos que efectivamente tiene aquí, dentro de lo que sería proveedores en internet, tiene la opción podcast, ¿no? Y bueno, agregar un podcast es muy fácil. Yo voy a enseñar dos opciones. Casi todos los podcasts del mundo, por no decir prácticamente todos, están alojados en una especie de base de datos que es iTunes de Apple, que es un directorio. No es que estén allí, sí, es un directorio. Tú apuntas tu podcast allá y iTunes, a ver si me sale la palabra, porque es donde mayormente cualquier reproductor de podcast de móvil o de escritorio suele ir a buscar. Entonces, si no está en iTunes, pues puedes agregar el feed de manera manual, que es la segunda opción que vamos a usar. Yo casi que recomiendo, si sabes el feed RSS, casi que recomiendo que metas directamente el feed RSS, pero bueno, vamos a ver primero cómo hacerlo, cómo buscarlo en iTunes, a ver si me sale, y luego vemos la segunda, podcast. Clicamos con el derecho, añadir un podcast. Aquí vemos escribir una URL. Yo he estado antes haciendo pruebas y aquí está, vamos a quitarla. Podcast de la BBC, directorio GPod, etc. Vamos a picarle en buscar en iTunes o iTunes. Vamos a buscar, por ejemplo, el mío, Salmorejo Geek. Le damos a intro y ya la ha encontrado. Pero una velocidad impresionante, ¿no? Ha encontrado ya. Aquí lo ha buscado en la base de iTunes y lo tiene la dirección. Simplemente tendríamos que darle ahora añadir un podcast. Vamos a ponerlo un poquito para acá. Perdón, le damos a añadir un podcast y aquí ya nos saldría. Le damos a cerrar y veis toda la larga lista de podcasts que tiene de episodios, perdón, que tiene mi podcast, del 1 hasta el 134. Si queremos meterlo todo dentro del cuerpo de reproducción de Clementine, agarramos aquí, arrastramos a la derecha y soltamos. Y aquí vemos todos los capítulos. Os recomiendo no escuchar los primeros porque me da mucha vergüenza, porque yo lo hacía muy mal en aquellos tiempos y hasta ahora todavía no lo hago tampoco muy bien que se diga, pero bueno. Vamos a este, por ejemplo, a reproducir este, ¿no? El último, el del directo. Vamos a dar el doble clic. Estamos en directo ya, yo pienso que sí. Buenas tardes. Madre mía, me estoy escuchando doble. Por el micrófono me estoy escuchando por el podcast aquí en Clementine. Bueno, pues es así de fácil buscarlo en iTunes. Si queramos limpiar la lista de reproducción, con el botoncito este de Clementine, vaciar lista de reproducción, vaciamos. Si solamente queremos agarrar un episodio, no sé, por ejemplo este que tuve el placer de entrevistar a Erika, pues solamente agarramos uno y lo metemos a la derecha. Le damos doble clic. Hola amigos. Estás escuchando Kilal Rakio, tu radio Geek Online. Bueno, aquí tenemos la fantástica niña en una cuña de publicidad de Kilal Radio. Y así de fácil, limpiamos la lista de reproducción y ya está. Si queremos quitar un podcast porque ya nos hayamos cansado, si queremos agregar otro, lo mismo, clic derecho, añadir otro podcast, ¿no? Si queremos quitar uno, que nos cansemos, pues clicamos, subrayamos el que queramos quitar, clic derecho y decimos cancelar suscripción y ya no está, desaparece por arte de magia. ¿Cómo podemos añadir uno de manera manual con el feed? Pues muy fácil, necesitamos el feed. Casi todos los podcasts del mundo, decentes, hijos y temerosos de Dios, te dan siempre el feed. El feed es el alma, el feed es el podcast en sí, es la dirección, es el feed donde va todo, el archivo de audio, la carátula, la descripción del episodio, etcétera, etcétera. Pues bueno, vamos a ver aquí. Podcast, vamos a irnos, por ejemplo, a mi otro podcast, Un Día Cualquiera, y este mismo. Yo en todos mis episodios, ya sea de Salmorejo Geek, ya sea de Kilal Radio, ya sea de Un Día Cualquiera, todos dejo la información de los feeds, absolutamente todos, ¿eh? Si alguien no lo deja, muy malamente, yo siempre lo dejo. Aquí tenéis Un Día Cualquiera, vamos a ver, feed RSS del podcast en iVoox y feed RSS del podcast en Spreaker. En mi caso recomiendo Spreaker, en mi caso, que alojo los dos sitios porque Spreaker no comprime el audio, que nosotros subimos hacia arriba el punto mp3. Lo deja la misma calidad, si lo subo a 96 lo deja a 96, si lo subo a 128 lo deja a 128. iVoox sí comprime el audio y lo baja de calidad, en algunos casos un poco de aquella manera, ¿no? Pues entonces, damos al feed RSS, donde pone aquí Spreaker, y simplemente copiar la dirección, copiamos, minimizamos, Clementine abierto por aquí, vamos a echar esto un poquito para acá, ahí está, clic derecho, añadir un podcast. Ya se nos ha copiado automáticamente la dirección porque se ha dado cuenta que nosotros hemos copiado antes en el navegador. Seguramente se habrá copiado al portapapeles. Y le damos a ir. Ahora no va a buscarlo en iTunes como antes. Esa palabra me sale. iTunes. Ahora no va a buscarlo en iTunes. Ahora va a buscarlo directamente a Spreaker porque le hemos dado el feed de Spreaker. Si le hubiéramos dado el feed de iVoox, iba a buscarlo a iVoox. Aquí tenéis ya toda la información que le está dando Spreaker. Clementine le ha preguntado a Spreaker. Y ya que lo tenemos aquí abajo, añadir un podcast. Cerramos y ya lo tenemos aquí todos. Los 15 episodios que tienen mi podcast Un Día Cualquiera. ¿Qué haremos todos? A la derecha. Pues ahí está a la derecha. No sé, vamos a reproducir uno. Este mismo, el último, Historia de la puta mil. Aquí tengo música con copyright para que YouTube no me dé eso. Y ves qué fantástica música aquí de comienzo. Este fue un directo que hice de una hora y pico, no lo recuerdo, pero bueno. Vamos a adelantar un poquito. De aquí de Córdoba. En vez de entonces, el primer viaje te lo daban totalmente pagado, ¿no? Te pagaban el... Madre mía, que malamente... Yo me escucho a mí mismo y me da unas cosas, me da unos temblores, me da una cosica, no sé cómo la gente... me puede escuchar, ¿eh? Lo digo en serio. A mí me da cosa escucharme a mí mismo. Es cierto que a prácticamente ninguno nos gusta nuestra propia voz cuando la escuchamos grabada. Y nada más, así de fácil agregar un podcast, ya sea por iTunes o ya sea por, ¿cómo se llama? Por el feed. Vamos a agregar uno de Salmorejo Geek simplemente para que veáis también. Salmorejo Geek, nos vamos donde pongo yo feed RSS. En mi caso siempre recomiendo Spreaker, que no baja la calidad de los audios. ¿Dónde está? Feed RSS de Spreaker, aquí está. Copio la dirección, me voy aquí nuevamente a Clementine, para añadir un podcast como antes, podcast, añadir un podcast, ya me ha detectado la dirección, le doy a ir y efectivamente veis cómo ahora ha detectado Salmorejo Geek directamente en Spreaker, no en iTunes como hicimos la primera vez. Ya toda la información aquí que le ha preguntado Spreaker, y abajo añadir un podcast, le damos a cerrar y como podéis observar tenemos dos, Un Día Cualquiera con 14, en realidad son 15, bueno, este que lo cuenta. Yo no he empezado por el 0, pero serían 14. Y este es el número 15, pero serían archivos 14. Leña, vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Uy, ya me he equivocado. Ahí lo dejo. Bueno, vaciamos lista de reproducción. Arrastro Salmorejo Geek aquí delante. Y no sé, vamos a... Este de 132. Romancero Linuxero del amigo José Escolar, recitando un poema mío de hace ya unos cuantos años. Vamos a darle ahí. Todo pasa, nada queda, porque lo nuestro es pasar. Pasar haciendo camino, caminando en la espiral. Debian se llamaba ella, muy joven comienza a andar. El amor le llega pronto, igual la maternidad. Como veis, José Escolar recita mucho mejor que yo, y vamos a dejarlo aquí, si no se nos va el vino en catas. Y bueno, nada más, simplemente así se arrima, así se agrega un podcast a Clementine por el método de iTunes y por el método de manual de agregar el feed RSS. Queréis quitar alguno, no sé, este Un Día Cualquiera, clic derecho, cancelar suscripción y automáticamente se nos ha quedado solamente el de este Salmorejo Geek. No queréis meterlos todos dentro del cuerpo de reproducción de Clementine, picáis aquí y simplemente queréis meter este, pues metáis uno y ya está, escucháis el que queráis. Lo vais viendo aquí la lista esta de la izquierda. Nada más, así de fácil, de sencillo es escuchar un podcast, agregar tu podcast favorito del reproductor Clementine, y esto es algo que está al alcance de cualquiera y yo te lo enseño de manera totalmente gratuita. Yo creo que no hace falta decir que diga mis métodos de contacto porque ya son de sobre conocidos y la gente que me ve y que me escucha son más o menos siempre los mismos. Así que nada más, nos estaríamos viendo en otro vídeo o escuchando en otro audio. Chao.